Hola a todos, soy Tremon y aquí estamos en el episodio 28 de Pokémon Black Dark. Bueno, como en el episodio anterior nos quedó... al final sí que volví a repetir todo lo de este, que si iba a capturarlo, sí podía ir a capturarlo. Pero no sé por qué bebí, ya había bebido, pero bueno. Cuando fui a capturarlo, capturé a un Zubat Shiny. Sí, un Zubat Shiny, que es increíble, increíble la verdad. No pensé que fuera Shiny, es que ahí parecía normal, todo normal, todo normal. Hasta que de repente, un Shiny, increíble. Pero bueno, aquí en este juego se ve que obligatoriamente, bueno, no es que sea obligatoriamente, es que te aparecen por lo menos dos Shinies. Es decir, el Zubat Shiny y el Ghastly Shiny, por ahora, por ahora, no sé si se aparecieron más. Y bueno, un suscriptor me ayudó, ahora ya sé lo que hay que hacer. Me dice que tendría que ir a la izquierda. A la izquierda que hay una enredadera. Una enredadera que me lleva a la Torre Celestial. Y que también a la izquierda del todo del bosque antaño hay un evento secundario. Pero no sé lo que es. Realmente no sé lo que es. Pero bueno. Pues sí, sí que lo hay. Así que gracias a TerkBC. TerkBC. Gracias TerkBC por ayudarme en esto. Pero bueno, así que seguimos adelante. Allá vamos. Venga. A ver dónde me lleva. Y Árbol Gaya. Espera. ¿Qué? Tengo que subir. Espera, ¿qué? Eso me fue un poquito raro. Así que vamos a mirar por aquí. ¡Oh, mira! Puedo pasar, perfecto. Pues por aquí, no hay camino. A ver, ¿qué hay más? Por aquí, este es el... aquí hay un camino hacia arriba que no sé a dónde me lleva. Espera, ¿qué? Ah, mira, puedo pasar. Espera, ¿qué? Esto me está liando un poquito. Aquí no hay camino. Espera. Espera. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya no puedo salir de aquí! Ah, vale, ya decía yo. Pero bueno, espera, ¿qué? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Ah, no, aquí hay una bajada. No lo había visto. Izquierda, a ver si me encuentro algo. Y piedras, no puedo pasar. Hay piedras, hay dos piedrecitas que yo soy más alto que ellos, pero no puedo pasarlas. No puedo pasarlas. Eso nunca me tuvo mucho sentido, pero bueno. Mira este giro genial de la muerte. Vale, espera, ¿qué? A la izquierda debe ser, ¿no? Sí, a la izquierda. Pues vamos a bajar y aquí abajo. Espera, ¿qué? ¡Ah! Eso no acaba de ser malo, ¿verdad? No, tenía que... Este es el camino, ¿verdad? Dime que es el camino, por favor. Dime, por favor, que este es el camino. Vale, debe ser... Espera, aquí está. Vale, y seguimos arriba. Seguimos, subimos. Venga, ya sé que te están cansando las manos. Ya sé que tienes las manos cansaditas, pero bueno, hay que subir. Es por este lado. A ver, por aquí arriba hay camino. No hay camino. Bueno, por ahora no hay camino. En alta, seguimos. Y aquí hay una bajada. Es bastante laberíntico este momento lugar, ¿eh? Es bastante laberíntico. ¡Hola! De tres lugares que hay, voy por el del medio y es el del medio. Que soy el amo, soy el amo. Esto es la Torre Celestial. Ah, bosque antaño. Espera, ¿qué? A ver, dice que a la izquierda... Ah, a lo mejor es aquí lo del evento secundario. Pensé que era antes, cuando me había convertido en Ghastly. Pero bueno, vamos a ir a ver. Taylor, me da un chaparrón, está cayendo aquí. Deberíamos buscar un lugar donde refugiarnos de la tormenta. Y este Pidgeot. ¿Quiero volver a Ciudad Start? No quiero. Lena, ya hemos avanzado un buen trecho. Estamos algo lejos de la ciudad. Si quiero volver, puedes ir en mi Pidgeot. Te llevará en un minuto. No quiero ir. La torre está ahí enfrente. Es tan enorme que se puede ver sin problema desde aquí. No alcanzo a ver la cima. Las nubes tormentas la cubren. Vale. A ver, vamos a ir a la torre. No quiero irme en Pidgeot. Si me voy en Pidgeot, la cago, ¿verdad? Voy a probar a irme en Pidgeot, pero claramente haciendo un safe state ahí. Voy a probar a irme a ver qué pasa, ¿vale? Voy a ir a Save State F4 y a ver, voy a irme, a ver. Si no, vuelvo y ya está. Sí, y si voy a hacer coiris. ¡Ah! ¡No puedo volver! ¡Ah! ¡Puedo volver! Como si nada. ¡Ah! ¡Perfecto! Pues no pasa nada. Yo pensé que era algo importante. Espera. Tengo objetos. Objetos buenos. Bueno, sí, tengo todo esto. A lo mejor puedo volver a la ciudad y después puedes venir otra vez para. Bueno, después de comprar algo, claramente. Porque a lo mejor no estoy muy bien aquí. O incluso coger ese Zubat Shiny, yo qué sé. O el Trovat ese, venga, voy a coger el Trovat ese. Que ese Trovat puede ser bueno. O entrenar al Zubat, pero es que ese es Shiny y el otro es un Trovat. Ya directamente a nivel 30. Bueno, voy a... Del caso es que voy a ir al centro de Pokémon, ya está. ¡Pidgeot! Vale, sí, y volvemos. Allá vamos. El centro de Pokémon estaba hacia aquí del todo. Arriba, sí, aquí arriba. Y bajamos y estaba por aquí, recuerdo. Recuerdo que estaba por aquí. Porque si no, estaba aquí. No, primero voy a ir a la tienda que hay aquí. No. El mercadillo está por aquí. Aquí está el mercadillo. Voy a ir al mercadillo. No es este. Vale. No, uy, casi le doy a Tletch que estoy.
Vale, el mercadillo aquí está. A ver si compro algo que... En este es el que me importa, este es el que me importa. Este está a punto de caerse. Si os fijáis, está a punto de caerse. Pero bueno, Ultra Ball ya llevo 15. Turno Ball llevo 5. Hiper Poción llevo 10. Max Poción llevo 2. Revivir llevo 5. Bueno, voy a llevar algún Max Replente que si no me agobio. Ya llevaba 3. Ya llevaba 3. Y yo sin saberlo. Bueno, ya voy bastante armado. Voy a ir así, da igual. A lo mejor me encuentro... Me voy a ahorrar un poquitín el dinero. A ver, por aquí. Aquí está el centro Pokémon. Vale, de paso os enseño el Zubat Pikachu, que es un Zubat muy bonito. Es doradito. Lo llamé dorado. No, lo llamé Gold. Lo llamé Gold. Aquí está, Gold. Lo llamé Gold porque me aburría mucho y es dorado. Es dorado. ¿Qué quieres que te diga? ¡Es dorado! Hombre, Peter, ¿qué tal te va la vida? Blade Bird. No sé. Está mi mega equipo. Bueno, voy a sacar aquí a Zubat. Espera, ¿qué movimientos tiene primero? Tiene Supersónico, Picotazo de Veneno. Esos dos. Bueno, esos dos. Y no acerté ninguna. Bueno. Tiene rayo confuso. Y ataque a lo... ¡Buah! Está... Parece potente este Trovat, ¿eh? Así que lo vamos a sacar por... casi puede dejar a Ketleon porque Bitty lo necesito seguramente. Y... Bueno, los otros... Bueno, este a lo mejor lo entreno y Castle... ¡Bueno! ¡Bueno! Pero bueno, da igual. ¡Uy, no! ¡Ay, que se me está yendo! Vale. Ahora voy a irme otra vez allá al... Al Pidgeot, que está bastante lejos. La verdad, tengo que dar un buen rodeo para ir hasta ahí. Bastante grande el rodeo que me tengo que dar, ¿eh? Es que... Esto ya se llama complicarse la vida sin razón alguna. Esto ya no soy acertijo. Ya es complicar la vida porque están lejísimos. Es por aquí y aquí está. Y aquí, vale. ¡Volvamos! Ya voy preparadito. Así que allá estamos. Ya estamos en Bosque Antaño. Allá vamos. Venga. ¡Vamos a la Torre Celestial! A ver a ese Rayquaza que hace un metapod aquí. Metapod de un OP que está aquí. ¡Ah! ¡Oh, la Torre Celestial! ¡Ah, no, era la Torre Cascada, es verdad! Bueno, bueno, da igual, la Torre Cascada. ¡Wow! Yo no me estoy moviendo, que conste, Mira, ahí está Emma, está Silver y está Taylor. Así que esta es la Torre Cascada. Una vez más, como todo lo anterior visto en esta isla, impresionante. No puedo encontrar otra palabra para describir todos y cada uno de los lugares que hemos encontrado aquí. Es que es precioso, increíble, aunque para mí no sea tanto. Lo genial es la MIDI, joder, la MIDI está perfecta, perfectísima. La torre entera es como una gran cascada. Increíble, es magnífico. Es un mecanismo que si paras un poquitín el agua la cagas y le revienta la torre. Aquí sí. No sé vosotros, pero yo estoy deseando investigarla y ver qué hay en la cima. Pues no se hable más, vamos a ponernos en marcha de inmediato. Yo también, me muero de ganas de ver qué hay en la cima. Encontrar esa medalla, estoy seguro de que está aquí. Tú, venga, tú sigue con tus pensamientos, equipo Lactar. Ya falta muy poco para completar mi misión. Espera, ¿cuántas medallas llevo? 5, ¿no? Sí, llevo 5, creo. Qué bonito. Y así, después de tantas dificultades y aventuras, Claymon consigue llegar a la torre. Acompañado por sus amigos, se pone a explorarla, pero no sabe lo que les aguarda más arriba. Claymon está a punto de afrontar un peligro que ni él imagina, porque le están esperando. Alguien aguarda su llegada. ¡Mewtwo aguarda mi llegada! Porque yo soy el elegido. ¿A que sí? En ese mismo momento, en un piso superior de la torre, Rayquaza, lance y ese. ¿Cero? ¿Cero? ¿Quién es Cero? El moderador de Wa. El Lobar moderador. Da igual. Parece ser que ya están aquí, Lance. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sabes muy bien, no lleva tilde, lo que tienes que hacer. Proteger la medalla bajo cualquier concepto, lo sé. Me refería a, ya sabes, sobre otro tema. Voy a violarte. ¡Ah! No, Claymon, es todo tuyo, haz con él lo que te plazca. ¡Uy, ha dicho que ya sabemos sus intenciones de pederasta! ¡Ya sabemos sus intenciones de pederasta! ¡Las estoy adivinando sus intenciones de pederasta! Ya sé que el Black Dark no puede tratar esto, pero si ese fuera el Kikoma, ya tenía intenciones de pederasta. Pero bueno. ¡Oh, carita sonriente! Bien, estaba esperando oír eso. Me acabas de alertar el día. En fin, me pondré en marcha. Esperaré a Claymon más arriba, le tengo preparada una sorpresa. ¡Mi órgano genital masculino! No lo vayas a cagar, Cero. Sabes lo mucho que nos jugamos. La medalla no puede caer en sus manos. Tengo ya 6. Tranquilo, todo está bajo control. Ya verás, será divertido. ¡Fin de la beta! No, es broma. Espero que no se acabe aquí la beta, porque si no sería increíble. Me cortaría de repente y todo. Bueno, es que... Bueno, lleva cuidado, Cero. Al principio, ese tal Claymon no suponía un gran problema. Pero ahora se ha convertido en nuestro mayor quebradero de cabeza. Tenemos que acabar con él. ¿Cuánto tiempo, Lance?
¿Quién cojones eres? A ver, ¿quién es? ¡Ah! ¿Quién es ese res? ¿La qué? Ese es el protagonista del Rojo Fuego. De toda la vida. El res. ¿La qué? ¿Qué coño haces tú aquí? Vaya, esa manera de saludar a un viejo amigo. Déjate de cuentos. No sé qué estás haciendo aquí, pero quiero que te marches. ¡Que es un fantasma, tío! ¿Desde cuándo vino? Se tiró de la cascada y vino nadando. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ahora mismo! Oh, es una pena, pensé que me echarías de menos. En fin, da igual, no estoy aquí por ti. Me enteré de que mi querido hermanito estaba en esta isla. ¡Ah! Este es hermano del prota. ¡Este es el hermano del prota! ¡Es el hermano del prota! Si lo es, flipante. Y vaya sorpresa, resulta que era verdad. Le vi hace poco con unos amigos, cerca de aquí. Supongo que ya estarán en la torre, quizás me quiera saludarle. Así que por eso estás aquí. No me lo creo, si has llegado hasta este lugar es porque algo estás clamando. Llevo sin ver a mi hermano más de 10 años. ¿Qué pasa? ¿No es motivo suficiente para haber venido? Bueno, 10 años... Bueno, puede ser, ¿no? Sigo sin creerte. Que voy a controlar a Mewtwo. Bueno, me traes sin cuidado que me traes o no. Si te digo la verdad, no he venido por ti. De hecho, pensaba evitarte. Pero resulta que nada más llegar, me entero que Lance y su lacayo planea acabar con mi hermano. Y eso no me ha gustado un pelo, ¿sabes? Sí, ya. ¡Tu hermano es un criminal! Al igual que tú. Lo único que sabéis hacer es entrometeros. Pues mala suerte. Pensaba pasar a saludar a Taimo, hacer un par de cosas y marcharme, sin ni siquiera pararme a charlar contigo. Pero lo que has dicho de él me acaba de molestar. Ahora que sé vuestros objetivos, entiende que no puedo dejarte ir. ¿Qué cojones? Y yo... Espera, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿qué está pasando aquí? Espera. ¡Estoy controlando a mi hermano! ¡Estoy controlando a mi hermano! O no, o controla él solito. Go, Electabuzz. Lo controlo yo. Espera, intimación. ¡Lo controlo yo! Esto es impresionante, ¿eh? Que lo controlo yo es impresionante. ¡Qué equipazo tiene! Electabuzz, Vaporeon, Vanette, Metallos, Aerodactyl y Blaziken. Es increíble, Dios mío, es increíble. No sé cómo el diablo puede hacer esto, pero Trueno y muere. Trueno y... ¿Qué? Y me falla, venga. No, por favor, no. Me está vaciando. Vale. Ahora tienes que darle sí o sí. Ah, menos mal, porque si no ya me estaba alterando. Espera, ¿cómo le quito tampoco? No es volador agua. Por eso no es volador agua. Ya no es volador agua. ¡Ah, es verdad! ¡Cierto, cierto! Este hack cambió el volador por el tipo dragón. Ahora es tipo dragón agua. ¡Ah! Fallo grandísimo. Gran fallo. Bueno, dragón, a ver si tengo... ¡Y es shiny! ¿O no es shiny? Bueno, es de un color distinto. A ver qué movimiento tiene la gente. Es que es increíble, tío. Psíquico, paz mental, terremoto y puño meteoro. Bueno, yo sé que me va a hacer enfado. Y enfado... voy a sacar aquí a Metallos, que es tipo... ¡Ostras! ¿Y eso? Eso fue un poquito raro. Esto de que su posición es un poquito rara, ¿eh? What the fuck? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Increíble, increíble, increíble lo que acaba de pasar. ¿Qué es esto? Bug, bug, infinito bug. Sencillamente eso. Bueno, voy a hacer una pausa y vamos a volver al mismo momento donde estábamos. Eso fue muy, muy raro, ¿eh? Así que voy a hacer una pausa y vamos a volver al mismo momento donde estábamos. Ahora vuelvo, eso fue muy raro, perdón, pero eso fue muy raro, joder. ¿Viste lo que pasó, no? Rarísimo. Así que ahora vuelvo, no sé si irá por el Golbat, digo el Clobat. Bueno, me da pereza ir a por él, sencillamente. Bueno, a lo mejor voy, no sé. Así que ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí de nuevo, así que estamos en el combate de nuevo y esperemos que no pase nada loco. Así que ahora ya tengo un poquitín de ventaja, digamos, que ya sé que es tipo dragón. Dragón y agua, así que digamos que es un poquitín, ya sé un poquitín. Así que vamos a hacerle aquí una pantalla luz primero. Vamos a hacernos una pantalla luz para quitarle toda la potencia física. Danza de dragón. Es que este combate se va a buguear, lo estoy viendo. Este combate se va a buguear. Ya se está bugueando un poquitín cuando hace danza de dragón ahí. Estoy viendo una cosa rara al lado de la cabeza de Electabuzz. Vale, la acabo de cagar. Mira, ahí. No sé si se veía, pero con había una cosa rara cuando hacía danza de dragón, pero bueno. La acabo de cagar, ¿verdad? Porque acaba de bustearse este Gyarados como yo que... increíble, ¿eh? Acaba de bustearse increíble. Y que bomba... Vale, me quita mucho menos gracias a la pantalla luz, pongo.
Porque si no, por otra razón no lo veo. Yo no veo otra razón aparte. ¡Ah! ¡Congelado! Vale, y tenía una valla ciguela, que es verdad. ¡No! ¡Ya me acabo! ¡Buah! ¡Ya! ¡No! Me acabo la pantalla luz. Así que vamos a ver. Quizás un rayo hielo de este. Quizás lo mate, quizás. A ver, esperemos que lo mate un rayo hielo. A ver, rayo hielo. ¡No! No me mates, no me mates. Vale, lo veía difícil, pero aún así. ¡Oh! No fastidies. ¡Buah! Enfado, pero bueno, lo matamos. Este ya nos ha sido potente. A ver qué me saca. Si eres el mismo equipo que el de la liga normal, Dragonite. Venga, Dragonite. Venga. Si sobrevivo, rayo hielo. Y venga. Uy, buah, me va a matar. ¡Oh! ¡Qué suerte tuve! El hacks de toda vida, el hacks. El hacks es la maldad clave. No. Buah. La acabamos de cagar, sencillamente. Esos eran mis dos Pokémon más potentes contra estos. Y va, y la cagamos. Vale, uso restar a todo. A ver cuánto le quita un poder pasado. Y... ¡buah! Crítico encima. A ver, tengo una avalancha y ya puede, porque si no es una mierda. Vale, menos mal, porque si no ya he flipado. Vale, al menos por ahora no ha pasado ningún bug raro. Así que Salamence. ¡Buah! Aquí hay muchísimos shinies. Increíble los shinies que hay. Vale, poder pasado y no le quita mucho realmente. Realmente no tanto. Avalancha y casi le mata. ¡Avalancha! No, y me hace llamada. ¡No era más rápido yo! Joder. Ese Salamence me va a matar, Estoy viendo mal esto. Bueno, voy a sacar aquí a Abanete y con una bola sombra. A ver, bola sombra. ¡No, enfado! ¡Buah! No, mierda. Bola sombra y tiene vaya algo fijo. Vaya arcilla. ¡Buah! Tío, esto es imposible. No es que sea imposible, es que está difícil. Está muy difícil reventar a este Salamence. Vale, al menos ya está confuso, así que... A ver cuando quita un psíquico. Date a ti mismo. Sí, perfecto. Venga, psíquico. Vale, le quita muy poco. Un puño meteoro le quita un menos, ¿verdad? Yo creo que un puño meteoro le quita un menos. ¡Dios! Este combate, joder. Este maldito combate de las narices. A ver. No sé si algún día va a funcionar. Pero bueno, voy a hacer la última pausa, ¿eh? Voy a hacer el último intento ya. Y voy a hacer F4 justo antes de empezar el combate. Así que ahora vuelvo de nuevo, sí, otra vez, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Finalmente estamos aquí de nuevo. Primero, esperar que no nos moramos aquí. Primero hacer una pantalla luz y voy a... A ver, espero que no pase el bug de nuevo, pero lo estoy viendo venir, ¿eh? Estoy viendo venir que me va a pasar el bug. Así que voy a sacar aquí a Vaporeon. Para que lance sus rayos hielos. Y que bomba, falla, perfecto. Rayo hielo, no, voy a hacer alguna paz mental después, A ver, y bueno, voy a hacer paz mental. Difícilmente va a matar, difícilmente. Y está ahí el reflejo y eso es algo bastante, bastante importante. Puesto que le revienta bastante. Vale, ya se fue el reflejo. Pero bueno, ya está en su punto en el que va a morir ya. No, rayo hielo, no. Una última paz mental, venga. Enfado que no me quita tanto. Vale. ¡No! ¡Crítico! Increíble. Esto me acaba de... Me acaba de... No sé. Es que eso ha sido increíble. Joder. Es que no sé. Vamos a sacar a mí. Es que el crítico me acaba de reventar. Espera. Tengo mis objetos. Oh, mira, tengo mis objetos. Pues perfecto. Voy a revivir aquí a... Vamos a revivir a Pokémon. Ya que tengo mis objetos, ya que tengo algunos objetos interesantes, voy a usarlos, ¿no? Porque si no, de poco me va a servir. A ver, paz mental, tú, paz mental, venga, metatos, y lo bomba. Venga, y lo bomba, joder. Este combate va a ser un poquitín raro, la verdad. Realmente va a ser un poco raro. Y un poco va a ser un montón, pero bueno. A ver, hiperpoción, ¿dónde estás? Vale, ya está. Y 100 recuperado y... Buah. Sigue con su enfado, le gusta enfadarse, Vale, voy a hacer otro pad mental. Y después de este pad mental ya voy a empezar a atacar. Ya voy a empezar a atacar con psíquico. O, bueno, voy a hacer psíquico, me puño meteoro. Venga, Anzatlao, me está subiendo. Ahí se está busteando ahí, increíble. Uy, casi. No, rosado todo. Bueno, es que no sé cuánto debe quitar puño meteoro. No sé, realmente no sé. Oh, venga, otro psíquico y creo que ya. Por favor, no me matas. No, vale, menos mal. Porque estaba viendo un crítico. Lo estaba viendo venir un maldito crítico. Vale, este derrotado.
ahora va a sacar un Flygon. Pues Flygon voy a sacar aquí a... O dejar a... No, Metallo no, que voy a hacer terremoto y lo estoy viendo. Es dragón bicho, ¿no? No, dragón tierra. Dragón tierra. ¿Era dragón tierra o dragón bicho? Bueno, en todos casos voy a sacar aquí a Electabuzz. Voy a sacar a Electabuzz. Digo Electabuzz, a Vaporeon, se me va la olla, se me va muchísimo, a mí se me va muchísimo. Bueno, bueno, recuerdo que es un tierra dragón. Creo que es un tierra dragón. Así que... Rayo de hielo, no, terremoto, no, por favor, por favor, por favor, no, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no, 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 sí, 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 venga, venga, toma, Flygon, por favor, no te buguees. Voy a hacer aquí un F5 por si, ya sabéis, por si se buguea, ¿no? Es que estos bugs están increíblemente, están increíblemente destrozándome el maldito juego, están increíblemente agobiándome. Bueno, poder pasado y le quita bastante, le quita realmente bastante. ¡Y falla! ¡Venga, falla! De vez en cuando, en medio del combate, voy a hacer un F5, ¿eh? Voy a hacerlo porque me da la gana. ¡No, no, 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 no! Vale. La clave va a estar en ser más rápido que él. Así que, ¿cuál es el Pokémon más rápido que tengo? No, no, no. Voy a sacar a Vaporeon. No, voy a sacar a Electabuzz por sacarlo. A Vaporeon me lo quiero reservar un poquito. Porque esta también tiene puño hielo. Sabía que iba a hacer max poción ahora estaba todo. Pero bueno, ahí va mi puño hielo. Y venga, menos de la mitad. Venga, puño hielo. Y, vale, vale. Si sobrevive, está muerto. Si sobrevive, está muerto. ¡Está muerto! Aunque no acabo de entender por qué es un Electivire. No acabo de entender por qué no es un Electivire este Electivire. Pero bueno, da igual. Y allá vamos. Kinja. Buah, Kinja es Kinja. Es dragón, agua. Espera. Espera. Electabuzz. Buah. Vamos a sacar a Vanette. Venga. Vamos a sacar a Vanette. Venga, Vanette potente. vamos a hacerle una bola sombra. Danza dragón. Ya se está busteando ahí. Ya me está empezando. ¡Oh! ¡Venga, Trítico! Bola si sobrevive, está condenado. Vale. ¡Venga! ¡Venga! Kinja derrotado. Vamos a hacer otro F5 ahí. Y que saca un Charizard. Charizard está clarísimo. Voy a sacar aquí Electabuzz, aunque Aerodactyl no habría venido bien contra este Charizard, ¿eh? Trueno, esta vez sí. Va a ser más rápido. ¡Oh! ¡Falló! ¡Venga! ¡Qué hacks! ¡Dios mío! Esto es increíble. Un rayo ya lo mata. No vaya a ser que Trueno falle, pero no. Va a morir. Va a morir ahora Electabuzz. Así que... vamos a sacar a... No, Blaziken tiene algún momento... Pues que si saco a Peorin puede ser más rápido que yo y reventarme. A Vanette, venga, a Vanette. A ver, Vanette, ¿cuán? ¿Vanette es más rápido o no? No, no es que sea realmente rápido. Bueno, yo sé que ahora voy a sacar un Salamis. Así que voy a hacer hiperpoción a... Aquí a Vaporeon para recuperarle. Buah, no, no recupera, tiene muchísimos peces. Garratlón y ya me... Oh, cuatro peces. A ver, si es más rápido o no. No, no es más rápido, ni de coña. Difícil, difícil que vaya a ser más rápido. Así que Vaporeon. Y ya está, Surf. No, vale, lanzallamas, me hace lanzallamas, no pasa nada, no pasa nada. Y ya está, ah, Charizard reventado. Charizard es buenísimo realmente. Y a ver, ahora te queda un Salamence que... Bueno, estoy ganando experiencia con este Vaporeon y... Increíble, increíble. Estoy ganando una experiencia este red, ya me lo está diciendo mucho, eh. Vale, Salamence nivel 78 y me hace intimidación. Me acabo de bajar el ataque, joder. ¡No, no, no, Surf no! ¡Buah, le di a Surf sin querer! Me quita bastante. Así que voy a hacerme una hiperpoción otra vez. Ya que yo sé que me hacen enfado otra vez. Porque no, no, no puede hacer otra cosa. A menos que falle. Bueno, fallar es aún peor. Así que rayo hielo. Venga, venga. Ahora se va a poner confuso. Y el rayo hielo 69. 69 pesos que nos quedan. Salamence, venga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lance derrotado con el equipo de mi hermano! No se llama Red. Se llama... Ya no me acuerdo ni cómo se llama mi hermano. Ay, Dios mío. Qué mal estoy. No sé, me acuerdo ni cómo se llama mi hermano. Bueno, combate finalizado. Player de Future Red Dragon Lance. No conseguirás nada con esto, Tlaque. Ah, me llamaba Tlaque. Tlaque. Sí, casi no tengo ningún Pokémon tipo dragón. ¿Qué es eso? ¡Perfecto! Después de todos los megabugs de esos, pero bueno. Parece que has perdido algo de práctica, Lance. No te confíes por haberme derrotado. No estaba preparado para un combate, pero pronto lo estaré. Lo siento, viejo, pero no tengo tiempo de esperar. Tenéis algo que me interesa, así que iré a buscarlo. Ya tendré luego tiempo para salvar a Claymon. Por cierto, que no me enteré de que... Que no me enteré de que le haces nada. Estás avisado. No es más que un mocoso engreído. Si piensas que puedes llegar aquí y demorar nuestros planes, estás muy equivocado.
Bueno, acabamos de derrotar a este, así que supongo que sí, ¿no? ¡Ey, carita sonriente! ¿Quieres apostar? Perfecto, me parece cojonudo. Las apuestas son lo mejor. Pero vas a ver algo. ¡Yo jamás le fallo! Está bien, tú lo has querido. Te he avisado y no me has hecho caso. El que avisa no es traidor. No sabes lo que os viene encima. Buah, estoy viendo algo muy, 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 muy malo, muy malo. ¿Qué pretenderá Lance con todo esto? ¿Qué les ocurrirá a Tlaimo y a sus amigos? ¡Me está diciendo que está al final de la beta! ¿Cuál es el verdadero objetivo de Jacke? ¿Conseguirá Tlaimo otra medalla? Y sobre todo, ¿qué ocurrirá cuando llegue a la cima? Me estás vacilando. Esto es increíble. La sorpresa que espera es de otra dimensión. Continuará. ¡No! No me digas que acabo de. Bueno. Bueno. Pues creo que acabó el hack, ¿no? Pues creo que acabó el hack. Bueno, pues aquí nos quedamos. Acabó el hack, sencillamente. Aquí nos quedamos. Pues espero que os haya gustado este final tan épico. Final epiquísimo, por Dios mío. La torre cascada y después el Jacke. El reencuentro con el hermano que al final no pasó. ¡Buah! Increíble. Estoy esperando la beta 5 ya. A ver, ya pues sacando la planta. No, no. Aquí esto es muy difícil de hackear y bueno. Mejor algo bien hecho y lento que algo mal hecho y rápido. Ya sabéis, ¿no? Pues espero que os haya gustado este vídeo, este final tan épico, por favor. Compartid este vídeo por las redes sociales, comentad este vídeo y si podéis decirme algún juego que pueda jugar para series, ya que termino la serie. Bueno, ya tengo muchas otras activas, pero bueno, esto se me va de las manos, sencillamente. Bueno, eso. Y venga, dadle a like y suscribiros si no estás suscrito, claramente. Bueno, eso y adiós a todos. Ya no voy a guardar puesto que ya es el fin. Así que adiós a todos.